suspenso. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a MotoTime para una nueva cobertura, en este caso nuestro programa cierre de cobertura con las chicas de Palau, que nos ayudaron a apagar el fuego de los 34 grados que alcanzó la temperatura en Rosario de la Frontera para la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Enduro, sexta del Tucumano. Todos reunidos alrededor de este hermoso parque acuático termal, epicentro en la ciudad del sur salteño, para la jornada de competencia en el día domingo. Ya habían pasado las prácticas del día sábado, toda la actividad en esa jornada, y ahora los primeros pilotos que salían al ruedo temprano en la mañana. Las categorías iniciales se alineaban, se alistaban ya para dar inicio a lo que sería una carrera clave en el campeonato. Ahí lo vemos a Luis Luque ordenando todo junto a la gente de la organización. Simón Malemasi, lo vemos al fueguino, llegado desde el sur del país. Y Rodrigo Chaga es el primero en abrir el juego, seguido precisamente de Santino Malemasi. Para esta primera tanda de carreras, Ignacio Martín en tercera ubicación lo hacía. Se largaban este durísimo trazado propuesto por la organización para esta cuarta del argentino. Un trazado muy, pero muy exigente, bien de enduro, con cruces de agua, bajadas importantes. Una parte del trazado que se rompía y mucho con el paso de las motos, hacía cada vez más dificultosa la tarea de los riders. Fabricio Chacana, que saluda a las cámaras de MotoTime. Ya estaba calentito ese cuerpo, ya se ponía toda la acción. El trencito de Lautaro Sil, Carlos Borges, Tadeo Bedone, que venía a los bocinazos. Y las principiantes, junto a la Master D, estaban en marcha. Y vemos una de las partes que iban ladeando el río. Lo cruzaban en muchísimas oportunidades. Hubo que trabajar y mucho en las motos en el día sábado, en la puesta a punto, porque algunas fallaban con la cantidad de agua. Y más con esta sequía, no están acostumbradas las máquinas a recibir el líquido elemento. Así que para muchos era un trabajo importante el del día sábado, en esta ocasión, probar no solamente el circuito, sino también la reacción de las máquinas ante lo variable del circuito, ya que se pasaba del polvo en suspensión en muchos sectores al agua pato. Y así se iban ordenando algunos de los pilotos de la segunda tanda, que lo veíamos recorriendo el circuito en la mañana, ya palpitando lo que sería una gran final que nos tenía preparada Rosario de la Frontera, con muchísima expectativa. El campeonato que llegaba al rojo vivo, que podemos adelantar que se mantiene de la misma manera. Y nos subimos junto a Daniel Bergadonoso, el tucumano, que nos lleva en su moto, nos da un paseo por el circuito con su GoPro al costado del río. En esta ocasión, Bruno Lobardo, otro de los pilotos que estaba en carrera, Baltasar Prince, que se mete de lleno en el agua. Muy bien, para alto, técnicamente perfecta la postura del piloto. Los huellones en el barro que se iban construyendo. Y por supuesto que también para ellos era muy importante lo que pudiera pasar en esta carrera en Rosario de la Frontera. El campeonato ha cruzado el meridiano. Se dirige hacia la parte final, a Entre Ríos será la próxima fecha. Un terreno mayormente desconocido para la gran mayoría. Lo será para nosotros, que no estaremos presentes en la próxima fecha del argentino. Lamentablemente no seremos de la partida esta vez, como esperábamos a Rubén Juárez, que también estaba en marcha. Y todo también con la presencia destacada del intendente de la ciudad, el contador Gustavo Solés, de la directora de turismo Carolina Singh. Muy atentos ellos, estuvieron a las órdenes de la organización, de los pilotos, recibiendo a todos los visitantes de la ciudad del sur salteño. Así que un agradecimiento para ellos. Y nosotros, que seguimos compartiendo con vos toda la acción de esta cuarta del argentino, seguimos creando el archivo del enduro argentino para poder disfrutar para la posteridad, para los que más chiquirines puedan verlo, que los papás hacían también, ¿por qué no?
Mauro Salazar, Facundo Sambáis, uno de los que se va iniciando el mendocino en el enduro. Ricardo Hierrezuelo, uno de los que tiene mucha experiencia sobre el lomo, también disfrutando de esta cita. Y en cuanto a los resultados, decir que principiantes B, el ganador fue Pedro Chiesa, se quedó con el triunfo, relegando al puntero del campeonato Adolfo Stavioni, el riojano, al segundo lugar, Tadeo Belloni, Rodrigo Bautista y Pablo Ponce de León completaban el podio en el argentino. Por el tucumano, Federico Romero era el ganador, Luis Arias se ubicó segundo, Emiliano García tercero. Vemos imágenes de una de las bajadas más complicadas que tenía el trayecto, muy larga, muy rota. Eso era solamente una parte que complicaba el ritmo que traían los pilotos en carrera, porque también tenía lugares veloces donde los pilotos podían desarrollar y cambiar el aire, desarrollar velocidad y cambiar un poco el aire, como se dice, ¿no? En principiantes A, el triunfo, lo veíamos arrancar la carrera, Rodrigo Chaya, 1:10:31 para él, para quedarse con el triunfo en el argentino. Ignacio Martín era su escolta, José Rocha Casares terminaba tercero, Tomás Bolsonela en el cuarto lugar y el oranense Joaquín Crisol, el piloto motoboxes, en la quinta ubicación. Por el tucumano, divididos en A1, Santiago Frías Hijo fue el ganador en A1, Tadeo Belloni y Luciano Herrera fueron sus escoltas. Y en la divisional A2, Eduardo Bazán fue el ganador, Daniel Vergadonoso, quien no cedió generosamente sus imágenes, Opoar segundo, Juan Chediak en la tercera posición, mientras que en Master D, Tachuela, el Tachuela, buen día, se quedaba con la victoria en el argentino, secundado por otro de los emblemas que tiene el enduro nacional, el negro Gustavo Almada, el recio de la Cocha. Tercero se ubicaba el mendocino, otro de los jerarquizados pilotos de nuestro enduro, Sergio Buchín. Se metía tercero Juan Cútulas y Carlos Sabatino, el sanjuanino, se metía en la quinta ubicación. Mientras que por el tucumano, Hugo Enría, el ganador, Gustavo Almada, segundo. Juan Cútulas, el salteño, el papá de Nicolás, en tercera posición. Mientras vemos a Augusto Ramírez en uno de los sectores promedio del trazado. Sergio Arrux también pasando frente a nuestras cámaras. El piloto de la placa 516, Ignacio Reina en este caso. Trabajando, buscando el final de la carrera, buscando la consagración de todo el trabajo que se venía realizando. Joaquín Crisol, el piloto de Orán, que quería podio, que buscaba podio, que lo iba a lograr. Bautista Rodríguez con la 704, también metiéndose en los puestos de vanguardia. León Lajud buscando el final, instantes, precisamente, las terminales para la primera tanda que vivíamos al estilo Mototime, como a vos te gusta. Julián Salazar haciendo su trabajo en esta ciudad de 30.000 habitantes, Rosario de la Frontera, ciudad termal en su característica. Tiene 9 tipos de aguas termales y una de ellas alcanza los 90 grados. Impresionante. Facundo Pajón para el banderazo final, al igual que Joaquín Crisol. Ahí lo vemos, la gente del CETER cerrando la primera tanda de carreras. Carlos Sabatino también muy contento con su performance. Y la gente que se iba preparando para la gran finalísima de este argentino, de este tucumano de enduro en Rosario de la Frontera. Momento de relax, de expectativa. La temperatura también iba en alza, alcanzando, como dijimos, los 34 grados por momentos. Las panorámicas, los pilotos ya charlando, ya preparados, las motos que se iban alineando, salidas del parque cerrado, para iniciar una final con mucho suspenso. Ahí lo vemos a Diego Llanos, Lucas Godoy, José María Mercado. Los primeros en largar, los primeros en el campeonato. Y así, así ponía en marcha Diego Llano su CRF250. El piloto del Frente Motorsport de Factory Race, José María Mercado. El piloto insignia del Cowboy Team, Lucas Godoy, con su KTM, asistida por el equipo Gannett.
el mendocino que también iba en búsqueda de un gran resultado. Juan Ignacio Salgado, el cordobés, el campeón de Córdoba 2018. Por detrás de él, el campeón actual de Córdoba, Tomás Gómez, el piloto detrás de la sierra. Empezaba el show. Muchísimo público para seguir las alternativas de lo que sería una gran final preparada. Iván Crisol, otro de los pilotos senior presentes, que venía de hacer un muy buen sunrace. Lo vemos a Gonzalo Díaz Vélez, que arranca la carrera con la moto pagando algún problema en su barra. Para el piloto tucumano, Luciano Verone, otro tucumano más, y aparece Luciano Robledo, el primero del campeonato de Córdoba, el piloto MX Inside, para dar inicio también a lo que sería una Junior A impresionante en su nivel. Sebastián Bustamante, todos los protagonistas, Toro Centavo Vidal con su cámara on board, que también nos da imágenes del circuito, arrancando la competencia el piloto de la Master C. En la parte del super especial, Luis Chazú tira el salto y va de punta. Se le va de punta la moto a KTM. Vale la pena repetir la imagen para ver cómo se pasa. Por suerte logra salvar la situación en el inicio mismo de la competencia. Podía ser muy caro un error en ese momento, y volvemos a los paisajes que nos ofrecía la carrera. La seguíamos en movimiento, nos movíamos a través de todo el circuito al estilo MotoTime. Un trazado bastante difícil de cubrir porque es muy extenso. Mario Biche, ahí lo vemos, quizás en los lugares más difíciles de la carrera. Era muy complicado acceder a pie. Era nuestra primera incursión en este trazado. Para la próxima, por supuesto, tendremos ya una experiencia muchísimo mayor para cubrirla con todos los aditamentos. Y en este momento queremos agradecer a todos nuestros sponsors, a ellos, a quienes nos siguen, nos apoyan, se nutren de MotoTime y viceversa: Factory Race, Burleto Motos, Trapote Racing, Giro Graphic Argentina, RPM Cross, MX Inside para su producto Callo Moto, Cowboy Team, AMD Asistencia Médica Deportiva, Tecnisil, número uno motos en Catamarca, Top Bikes Córdoba, la tienda del centro de Córdoba. Todo, a todos ellos, muchísimas gracias por su apoyo. Nos volvemos a meter con la onboard, en este caso en otra de las partes de la bajada que les hablábamos, donde los pilotos sabían que no podían cometer errores, había que hacerlo con mucha precaución para tratar de que allí no se les fuera la carrera. Mientras tanto, todos esperando el primer paso de los seniors, que cumplieran la primera vuelta. ¿Cómo se daría la cosa? Fernando Irresuelo, el peluca, el ex campeón sanjuanino, debatiéndose en la Senior B, con grandes pilotos también presentes en la categoría. Santiago Abregú, en la parte más polvorienta del circuito. El público esperando, por supuesto, a sus pilotos. Y atención, aparece Diego Llanos. Aparece el riojano. 29 minutos 35 segundos. Baja los 30 minutos. Récord de vuelta para él en el primer giro. José María Mercado por detrás. Un minuto por detrás del riojano. Empezaba a comandar las acciones el bicampeón del Transmontaña. Lucas Godoy también se metía en la lucha. Trataba de mantener su tiempo en carrera, lo mismo para Juan Ignacio Salgado, que venían muy parejos entre ellos. Algún retraso para Tommy Gómez, que en los relojes iba un poquito arriba, entraba quinto en la primera vuelta. El piloto de RPM Cross, y problemas para Martín Mercado, para el sheriff del equipo Cowboy. Parecía que podía ser algo que ver con el agua, como había pasado el día sábado. Sin embargo, después se confirmaría que era un problema en la bomba inyectora de su barna. Lamentablemente no arrancó más. Quedó al margen en el primer giro de competencia el campeón del Enduro Classic Series, actual clase oro, Cristian Maldonado, el mendocino, el bicampeón de la categoría, que empezaba con todo, a pesar de que todavía se sigue recuperando de esa operación en su espalda que ya hemos mencionado en nuestra web.
da batalla todavía el mendocino, no quiere aflojar, va por el campeonato y habrá que ver cómo se recupera ahora después de tanta energía gastada aquí. Gonzalo Díaz Vélez se seguía con problemas, pero no le mezquinaba. Puño derecho al acelerador, Luciano Benone y Luciano Robledo empezaban a tener una batalla impresionante en la categoría Junior A por el triunfo, llevando los tiempos muy altos a un ritmo realmente frenético para los tres primeros de la categoría, dándole un gran nivel Pablo Arenas, el mendocino que se bajaba a la Junior después de dos actuaciones en la Senior, lamentablemente perdiendo los puntos en esa categoría, pero buscando recuperar su nivel, su competitividad, y lo hacía en la Junior A. Pablo Curleto, el piloto de Tras la Sierra, cumpliendo 50 años, sabía que era su oportunidad para meter un buen resultado, mantenerse prendido en el campeonato, en la categoría Master C. Nosotros, ya que hablábamos de la web, invitándote a que compartas todos los contenidos, cómo se viene en la sexta del provincial en Puro Branchero, en Córdoba, la lamentable lesión de Nicolás Cútula, que se pierde el resto de la temporada también, otra de las noticias que hemos tenido que dar, el Transmontaña, que ya roza los 500 inscriptos a pocos días de haber comenzado el periodo promocional. Si vas a ir al Transmontaña, apurate, te quedan 3 días para inscribirte al mejor precio promocional, después eso irá en suba. Lo veíamos pasar a Nelson Arias, durísima carrera en Rosario de la Frontera, Daniel Luna, y esperando ya por los seniors, por el segundo giro, y atención, aparece Diego Llanos ante nuestras cámaras nuevamente con la CRF al corte, el riojano. Impresionante el ritmo de carrera que llevaba, realmente altísimo, salió a jugarla Diego Llanos a la carrera, José María que no quería perderle el tranco, pero le iba construyendo una luz de ventaja, y Godoy se venía en los relojes, se venía por la segunda posición del Cuminiño. Tomás Gómez, que había parado un instante en el primer giro a cambiar la antiparra, parecía que como Popeye salía recargado para meter un muy buen tiempo en la segunda, y Juan Ignacio Salgado, ahí lo veíamos pasar, que se quedaba con algún problema, se iba arriba a su vuelta, se despedía prácticamente del lote de punteros, tenía que remarla en dulce de leche desde atrás, Pablo De Angeli, que iba por el triunfo, lo mismo que David Huanuco, que ganó en el San Reyes, acá también quería hacer lo propio Bruno Vega, el piloto del APE, que desde Neuquén se había llegado también hacia un Petirra, ahí lo veíamos pasar. Y uno de esos pilotos que le pone eso que no se puede decir en cámara, Javier Garazábal, poniéndole todo lo que tiene para tratar de cumplir la dura misión de completar esta carrera. Gonzalo Díaz Vélez, luchando en la dura con la moto, ahí que sonaba bien, pero por ahí fallaba Luciano Robledo, realmente con un trabajo brillante de estos pilotos, y clasificando en Master C, el triunfo de Pablo Curleto, Damián Sabadíker quedaba segundo, Juan Carlos Candela, Marcelo Zambay, Néstor Díaz completaban el podio en el argentino, Mario Bravo, Damián Sabadíker y Juan Castela lo hacían en las primeras posiciones del tucumano. El Master B, Andrés Echazú se quedó con la doble victoria en el argentino y el tucumano. Por el argentino, Marquitos Mioso se quedaba en el segundo lugar haciendo una gran carrera, Hernán Lomoro, Mario Vinche y David Huanuco completaban los 5 primeros. Por el tucumano, Gabriel Barrio Nuevo y David Huanuco eran los escoltas de Andrés Echazú. Se viene la tercera pasada de los senior y es Diego Llanos que sigue adelante y sigue marcando registros muy, pero muy buenos. Godoy aparece también queriéndose meter segundo. José María, que no podía reaccionar en esos momentos, no podía lograr el ritmo de sus rivales, pero cuidado que el Cuminiño no estaba vencido, ni mucho menos. Tomás Gómez, que se consolidaba en la cuarta posición, y Juan Ignacio Salgado, que volvía a marcar en sus cronos algo ya más normal a lo que venía haciendo en la primera vuelta. Lo mismo que Iván Crisol, que iba haciendo un trabajo parejito para tratar de llegar
Restaba tan solo un giro para definir la competencia. En Junior B el ganador, Agustín Chazú, del equipo Frente Motorsport. Agustín Docampo, Juan Cruz Saavedra, Franco Tumbarello y Augusto Bosa completaban el podio. Pedro Quiza, Rodrigo Chaga y José Rocha Casares, los tres primeros en el Tucumano, en Master A. El piloto Romaniacs, Manuel Quintar, se quedó con el triunfo. Otro piloto Romaniacs, Fernando Cuoghi, fue segundo. Pablo De Angelis, Nelson Arias y Jorge Peter González, el piloto Audi Córdoba, completaron el podio. En el Tucumano, Federico Mana, Nelson Arias y Pablo Da Silva, los tres mejores. En Senior B, otro triunfo de Cristian Maldonado, que dejaba segundo a su hermano Marcelo Maldonado, y en tercera posición a Leo Ponce. Los tres mendocinos en el argentino. Por el Tucumano, Cristian el Profe Jiménez fue el ganador. Santiago Abregú quedaba segundo, Leonardo Esquenazi tercero. Mientras Toro Sentado Vidal, que dudaba en esa bajada, estaba muy difícil al decir de los pilotos. Muy complicado el paso por ese sector. Algunos se liquidaban como venían. Algunos también tuvieron problemas y gracias a ello perdieron valiosos segundos en ese sector. Y en Junior A, el triunfo, triunfazo primero del año. Corto el invicto finalmente de Díaz Vélez. Luciano Robledo, el cordobés, el piloto de MX Inside. Con segundo quedaba Gonzalo Díaz Vélez. Tercera posición para Luciano Bellone, los tres con tiempos de senior. Basta con decir que Robledo se metía segundo en la senior con su tiempo. Díaz Vélez lo hacía tercero. Realmente impresionante estos pibes. Junto a Luciano Bellone, tres promesas de ingreso para la senior 2022 de gran nivel para el enduro argentino. Cuarto, Luis Echazú. Quinto, Pablo Arenas. Por el Tucumano, Agustín Echazú fue el ganador. Tomás Romer y Agustín Tocampo lo secundaron. Realmente brillante la tarea de los juniors en esta fecha del argentino, mostrando que realmente tienen cartas de importancia, no solamente en la actualidad, sino prometiendo futuro, como dijimos, un desembarco en la categoría seniors para el 2022 que va a poner todo, si está el rojo vivo, más aún. Final para la Master B, final para Andrés Echazú, el tucumano que se queda con la victoria. Van terminando los pilotos, Pablo Da Silva por la Master A, y quedaba solo por resolver qué pasaría con la senior. Aparece Diego Llanos, aparece el riojano, no cometió errores. Un nivel altísimo para esta competencia, para el piloto del Frente Motorsport de Factory Race, que hizo un gran trabajo y se quedó con una victoria que vale oro para quedar solamente en la punta, en solitario. Nuestra panorámica, 100 puntos para Llanos en el campeonato. Segundo se ubicaba José María Mercado, que mostraba en su última vuelta todas las uñas para quedarse y recuperar esa posición. Luca Godoy tercero, Tomás Gómez cuarto, Juan Ignacio Salgado quinto. En el Tucumano, Mercado, Díaz Vélez y Bellone completaban el podio. Gran carrera, gran futuro. Decíamos, Llano 100 puntos, Mercado 97, Godoy 94, Salgado 74, Gómez 73. Así ha quedado el Nacional. Seguinos por nuestra web, seguinos por nuestros canales. Chau, chau.